Toda la experiencia fue muy lindo, más que todo por ser la primera vez. Y me encantó también cómo nos recibieron allá, el hospedaje, todas esas cosas lindas se pueden vivir, y más que ganar, ir a competir, lo lindo es eso, la experiencia. Exacto. Bueno, Gonza, para vos, digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Es la primera vez que te toca participar en un evento tan grande? Es la primera vez que vamos a competir en un escenario. Bueno, acá le queremos agradecer a Max y a toda la gente de la Muni, porque nunca nos habían dado un apoyo acá, y por primera vez se está moviendo todo lo que es la cultura, el hip hop, y una muy linda experiencia ir a La Rioja, una muy linda experiencia acá competir en las estudiantinas también, así que muy bueno todo. Exacto. Ha sido, digamos, comenzó todo con el hip hop. Hoy, digamos, esto del freestyle es como una llama de esto, o de este tipo de música, Demian. Y sería eso. De hip hop está la llama del breakdance, que sería los beats, el hip hop, y ahí también está el freestyle, el rap. Perfecto. Gonza, contanos un poquito de qué se trata el freestyle y si lo puede hacer cualquier persona o digamos en este caso. Lleva práctica, lleva mucho tiempo. Yo por lo menos empecé a ver batallas en 2011. Muy chiquito era. Empecé a ver la primera Red Bull de 2011, que fue una de Tata, que es una leyenda de acá de Argentina. Y a freestylear, haber empezado cuando empezó toda la generación del Quinto Escalón, que fue una competencia que fue un boom acá en el país. Y ahí empezaron a salir las competencias underground. Y ahí nos juntamos con los pibes, empezamos a rapear, freestylear. Y lleva tiempo mejorar. Al principio hay muchas muletillas, mucho relleno, y de poco a poco uno va agarrando más conceptos y más técnicas, por así decirlo. Exacto. También he visto que muchas veces se utiliza, digamos, lo que se va encontrando, por ahí objetos, cosas, digamos, que se va encontrando en la vida cotidiana para poder utilizarlo dentro del freestyle, ¿no? Claro, es como freestyle estilo libre e improvisación. Exacto. Al momento vos pensás en una cosa y ves otra cosa y lo conjuntás, después de esas dos las que vos pensás con otra, si no sacas otra y así. Y vas haciéndote un cuento, así por así decir. Exacto.